Doctor Ocampo, un minuto. Hombre, gracias, presidente. Una cosa es la política, otra cosa es el derecho. Artículo 139, numeral 9. Se los voy a leer, por favor. Dice, proponer moción de censura respecto de los ministros, superintendentes y directores de departamento administrativo por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. Si alguno de los que ha hablado hoy está por encima de la Constitución, que levante la mano. Si alguna de ustedes está por encima de la norma superior de los colombianos, levante la mano. Y si es así, hacemos este debate. Pero no me van a obligar a mí a violar la Constitución porque quieren vilipendiar un ministro, pues. No, vamos a hacernos con respeto. La Constitución dice eso y aquí ninguno, ni la Ley Quinta, ni ninguno de nosotros está por encima. Yo he pedido respeto a la Constitución porque para poder hacer la moción de censura tiene un requisito. Hay que respetar la Constitución. Acá no estamos hablando de que nadie tiene el derecho a hacer lo que quiera, eso está arreglado. Programen un debate de control político y lo hacemos. Perdón, colegas. Aquí tengo la citación a la moción de censura debidamente motivada con fecha de mayo 22 de 2024. Y aquí abajo hay una firma que dice Alejandro Ocampo. Hay una firma que dice Alejandro Ocampo. Entonces, yo quisiera entender esto de qué se trata, representante Ocampo. Usted mismo firmó la citación a la moción de censura del doctor Jaramillo, lo cual, presidente Calle, creo que es una prueba más de la improcedencia de la solicitud del representante, quien está haciendo lo que está haciendo solamente para dilatar en una ocurrencia y en una conspiración que tienen para hoy, porque él firmó la moción de censura.